Hola, gracias por estar ahí con nosotros. Yo tengo una invitada, la vieron en pantalla. Gracias por acompañarme. Gracias, voy a tener el placer de estar aquí con la doctora Maricela de Mañón, sí, compartiendo y sacándole un chisme. Ella quiere sacarme el jugo, pero de todas maneras. ¿Sabe que la ciudad está llena de esta fruta? Sí. Nosotros le llamamos patilla, así, sin ese, no es pastilla, es patilla. Y yo no sé por qué, porque también en España le dicen patilla. Ah, bueno, entonces aquí no somos nosotros. Copiamos mucho. Sí. Esta fruta es increíble, pero nosotros no tenemos mucho hábito de consumo de ella. No. Y hay tanta en el mercado. Es el fruto que más pesa. Puede llegar a pesar hasta 20 libras. Quizás por eso, doctora, que la venden por libra. No, ahora están en la calle 3 por 100 pesos. Sí, pero en los supermercados no. Y en los supermercados aparecen a buen precio, sobre todo si es el nacional. Ah, ok. Sí. Mira, para tú saber, el problema yo creo que la gente, como no conoce, cuando la compra, que le puede salir blanquita, sin sabor y todo eso. Cuando nosotros sabemos cómo un mango está. Sí. Eso nadie no, somos expertos. Pero la sandía no da miedo. ¿Tú ves esta parte amarilla? Sí. Esa es la parte que está cuando está en el campo, pegada al suelo. Sí. Esa parte, para tú saber si esa sandía es buena, debe estar así, amarillita. Oh, ese es el secreto. Esa es la primera. Esa es la primera. La otra cosa es, ¿tú oyes cómo suena esta? Sí. Hueca. Debe sonar hueca. Cuando tú la tengas entera ahí, tú le... Si te suena como que no está hueca, estás desabría. Ay, entonces, mala que es. Sí, entonces esta es, ya saben cómo comprarla. Doctora, pero yo realmente me quedo sorprendida que usted dice que casi no la consumimos, porque dicen que es... Que el Viagra masculino y ay, pero qué bueno, cosas, estupendo. Entonces, ¿por qué no la estamos mal? Comiendo? Debería ser. Yo no puedo asegurar eso, porque científicamente yo no tengo información y yo soy un científico. Bueno, pero si entusiasma a la gente, está bueno. Sí, sí. Total, eso sí, ese es el motivo. Sí, eso es mental, eso es mental. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? De todas maneras, estoy pensando un poco en los nutrientes, por lo cual las personas dicen que eleva el líbido. Mira, puede ser por la buena cantidad de potasio. No, no tiene mucho potasio. Por eso yo la prescribo a mis pacientes con problemas renales. Porque es diurética. Diurética significa que tú vas a hacer más pipí cuando la persona está en pérdida de peso, tiene problemas con retención de líquido. Comer dos raciones, dos pedazos de sandía le va a ayudar porque es diurética. Es muy rica en vitamina C y tiene licopene, que es también muy bueno como anticancerígeno. Se le conoce como anticancerígeno, sobre todo para cáncer. Importante en este momento. Y una fruta tan ahí, tan sencillita, mira la que no la comemos. ¿Sabe qué es muy buena para el cáncer de próstata? El cáncer de páncreas, que ustedes saben que el cáncer de páncreas no hay, no hay solución. Lamentable ya el sí, que le llegó. El cáncer de pulmón es excelente y además para el sistema inmunológico es fantástico, fantástico. Nada más hay que comer sandía, doctor. Entonces, bueno, además de sandía, la sandía tiene una limitación que no es muy buena para cocinarla. Entonces, lo mejor con ella es hacer ensaladas, hacer mezcla, quizás hacer una ensalada con lechuga. Pero yo la que voy a preparar ahora es muy sencilla y es sandía con frutas, con otras frutas. Que tenemos una mesa bien bella aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, esta es una ensalada que puede hacerse para el desayuno. Tú puedes, ahora hay mango, yo tengo mango vanilejo, riquísimo, de mi patio, de paso. Ay, esos son de mi patio. Orgánicos. Orgánicos, pues yo no le echo nada a esa pobre mata. Y tengo piñas, voy a usar manzana y voy a usar un guineo. Esta es lo que se llama una receta cardiovascular, porque sí tiene potasio, pero yo no la recomiendo para personas con problemas renales por la cantidad de potasio. Las personas con problemas renales deben, con cálculo... eso es importante, doctora, abusamos mucho de los guineos. Nos comemos, si tú estás sana, un guineo es una ración. Porque el problema es que un guineo grande tiene 240 calorías. Uh-huh. Entonces, si tú estás en regulación de calorías, el guineo no te ayuda mucho. Pero no dejes de comerlo porque te aumenta el potasio. Y en nuestro medio es muy húmedo. Uh-huh.
Y tú, uno pierde mucha energía cuando pierde potasio. Y qué bueno, porque lo encontramos bastante, Lineo. Y es económico. Cerca donde quieras. Sí, ¿sabes? Esto es lo que se llama la comida como medicina. Que tú sepas qué hay en cada alimento que comes. Eso hay que manejarlo para poderlo hacer. Yo tengo manzana. Entonces, cuando yo añado manzana, dice que la manzana mantiene al médico lejos de la casa. Pero la vitamina C, la mezcla de nutrientes, magnesio. El magnesio es el mineral de los músculos. Y nosotros no sabemos todas las... Lo vamos a hablar en otro programa. Todos los problemas que tenemos por carencia de magnesio. Por ejemplo, uno se ocupa mucho del calcio. Sí. Al punto tal que se calcifica. Hace una semana estábamos hablando aquí de bursitis. Sí. Y hablábamos de calcificación. Sí, de calcificación. Y entonces era por el exceso de calcio. Entonces necesita magnesio. Esto es una receta rica en magnesio. Usted ahorita mencionó la manzana. ¿Se aplica en cualquier color? ¿En cualquier color, sí, de la manzana? Hay ácido. Bueno, sí, en cuanto a nutrientes está bien. A veces, por ejemplo, la manzana verde tiene más vitamina C. Okay. Por lo ácido, tú lo sientes, sí, lo sí. ácida que es. Mire, esta ensalada no lleva nada. Yo no le pondría nada. ¿Tú sabes qué? Le pongo una pizca de pimienta. Uy. Nada más. Jugo de blueberry y jugo de rico en vitamina C. O sea que tiene una gran variedad. Una gran variedad de juguitos ricas. Esto es riquísimo. ¿Cómo está esta ensalada de variada? Ay, sí, definitivamente. Entonces, vamos a hacer un recuento. El valor nutricional de esta receta. El valor nutricional está en el calcio que estoy poniendo y magnesio. Vuelvo al magnesio. Licopene por el rojo, el de la sandía. La sandía antidiurética, estupenda para aquellas personas. Oh, adiós, queso. Se fue. Y muy sencillamente yo le pongo una pizca de pimienta que asienta los sabores de la fruta. ¿Nos dijo que este queso es, doctora? Ese es queso blanco de crema. Ok. Queso de presión arterial en nuestro medio, sobre todo entre los hombres. Exactamente. La otra cosa es porque también protege la próstata. Pues quizás de ahí viene, sí, de la ahí buena viene, fama que se le ha hecho, sí, a la sandía. Y qué bueno, porque es una buena motivación. Sí, y dos pedazos de sandía al día. Es muy bueno para los ancianos. Doctora, porque díganos más o menos qué cantidad, porque muchas veces en las porciones nos perdemos. Sí, mira, si es para líquido, ya se llevan el cuchillo. Tú sabes, hay maneras de cortarla. Sí. Si la cortas así y solamente usas una cuña, dos cuñas al día. Además, no tenga problemas calorías. Esto no, esa ensalada solo tiene 50 calorías. Wow. Por la sandía. Por lo demás tiene más. Pero la sandía es muy baja en calorías. Por eso es muy buena para las personas que están en proceso de reducción de peso. La otra cosa, vuelvo a los ancianos, es excelente para los ancianos y los niños que no les gusta tomar agua. Para Roque. Ah, sí, que le gusta. Esa es muy buena para Roque, para porque limpiar, limpiar. Porque es líquido y le limpia, le limpia, desintoxica todo. Y le, sí. y es muy buena quitando el asunto de las células cancerígenas. Trabaja estupendo. O sea, por los, va a eliminar ese exceso de líquido ese que no corresponde. Que no corresponde. Entonces, limpia, es muy buena. Entonces, si usted no le gusta así, hágala como le hicimos. Doctora, pero usted le dejó la semilla, ¿no la podemos comer? La sí, semilla. ¿Dónde acuerdas que el doctor dijo que era buena para reducción de peso? Sí. Coge la semilla, hace un té, una tisana. O me la como así. O se la come así, no te wow. va a pasar nada. Y entonces, lo único que puede hacer, que como el organismo no la puede triturar, te la sirve como completa. Porque además es muy bueno en fibra, es una buena fibra. Acuérdense, tenemos muchas sandías en el mercado local, lo puede conseguir también en el nacional. No olvide que todos los valores nutricionales y los valores terapéuticos que tiene esta maravillosa fruta. Nos vemos en otra entrega del Consumidor y de este su programa La Cocina Diferente. Única cocina en nuestro país, por eso se llama La Cocina Diferente. Única cocina. Ah.